Buenas gente, pues en este nuevo episodio número 5, día número 5 gente. No, día número 5, día número 6. No sé boludo, ya estoy perdido, ya mi cabeza no sirve ya para nada. Pero nada gente, bienvenidos a un nuevo capítulo, en un nuevo episodio de este video. Ay amigo. Ay me recagué boludo. Ay, amigos, es que estoy muy traumatizado por lo que pasó en los dos, en el penúltimo episodio anterior. Pero nada, en este video vamos a estar buscando comida porque, como saben muy bien, no hemos comido durante ya 2 días. Desde que empezó el reto no hemos comido y necesitamos buscar comida en todo este cultivo. So. Pero nada, vamos a proceder a buscar comida y nada, amigos, espero que no se nos haga tan difícil. Vale gente, desde hace tiempo estoy viendo que por aquí hay unas bolitas rojas, pero no sé si son comida o no sé si son venenosas, pero miren, ahí se ve con el, ahí. Miren cómo son amigos, no sé si pero no, mejor no porque vienen como de un árbol muy raro, miren cómo es. Mejor no toco eso, boludo, y voy a seguir buscando comida porque la verdad me suenan las tripas, boludo. Estoy viendo dentro del bosque. No quiero apuntar para allá, pero hay una persona, boludo. Hay una persona dentro del bosque. No quiero apuntar para allá, boludo. Me voy para la guardia, boludo. Hay una persona dentro del bosque. Voy a tratar de hacer así. A ver, no se ve. No, boludo. No, qué turbio. Qué turbio, gente. No sé si se oye en cámara, pero literalmente había una persona como tirando algo. Oh, qué turbio, amigo. Esto es 100% real, no fake. Pero nada más. Escucha la luna, boludo. Me recabé como. Pero vamos a lo que vinimos a este video, que es a buscar comida. Para que no veamos más movimiento. Pero nada gente, vamos a buscar comida gente, que tengo muchísima hambre. Vale pues gente, aquí no estoy viendo ningún fruto, nada. Nomás estoy viendo mini, como ven ahí son mini amigos, pero miren cómo están. Ya están rotas boludo. Ah, pero nada, voy a seguir buscando un ratito más. Y voy a para buscar comida porque tengo mucha hambre. ¡Ey! Encontré algo, gente. Amigo, estos son kiwi. Amigo, vamos. Creo que estos son kiwi, amigo. Sí, amigo, son kiwi. Vale, ahí está, que no se me... ¡Ay, no, amigo, se me cayó! No. Tengo este cuchillo, amigo, que lo tuve que coger porque si no... Si pasaba algo esa noche, boludo, no iba a tener caso. Cogí un cuchillo, que la verdad no es un cuchillo, bueno, miren, hasta se dobla. Pero nada, voy a tratar de buscar ahora un plátano, porque en ese hay un árbol por aquí, no me acuerdo muy bien, que hay bananas, hay plátanos. So, voy a buscar. Creo que justamente de este palo donde ves, sí, ahí arriba, ahí hay frutos, ¿ven? Ahí hay bananas. Vale, pero tengo que ver. Vale, acá hay una, pero está podrida. Vale. Aquí hay una. Vale, como... esto está un poquito dañado. Pero no creo que... Yo creo que sirva, amigo. Eso es lo bueno de tener un de este banana en la casa. Siempre va a haber fruto, boludo. Nada, gente, vamos a ver. Vamos a probar estos tres frutos. A ver si están ricos, boludo. So... Vamos a sacarle el cuchillo con mucho cuidado y vamos a cortar este kiwi para ver si está bueno. Lo voy a picar
por la mitad. ¿Vale? Está, amigo, está al punto, boludo. Miren. Esto se ve delicioso, boludo. Se ve riquísimo. Miren eso. Miren eso. A ver si se enfoca. Ahí. Amigo, voy a probar esto, boludo. Voy a comer esto. Esta es mi comida, lo más probable por los últimos 2 días, boludo. Vamos allá, vamos a ver si este kiwi está bueno. Amigo, está riquísimo. Estaba pensando de cazar o tratar de investigar sobre el animal que nos está. Bueno, ¿sabes? Que yo le estaba diciendo que había un animal que es parecido a un zorro, ¿verdad? Pues yo estaba pensando cazar ese animal y a ver si puedo hacer una fogata, una hoguera y cocinarlo ahí, pero. Ustedes piensan que yo estoy exagerando, boludo, pero no. Miren. A ver si se nota. A ver si se nota. No me digas que ahora no va a pasar nada. Ven. Ahora en la parte. No, se lo estoy diciendo, gente, que ahí hay cosas raras que se mueven. Como estaba diciendo, un día voy a tratar de entrarle a ese bosque. Sé que es imposible, pero. Hermano, boludo, no voy a entrar porque. Imagínate que en esa casa vive alguien. Porque ahí hay. Como la había hecho ya, ahí hay una casa abandonada. Me voy a terminar de comer esto, amigo. So, nada. Voy a. No, gente, ya nos terminamos los 2 kiwis. Ahora. Hora de la banana. Vamos allá. Uff, amigo, eso fue re clean. Abrirlo. Vale, que tengan cuidado que pues. Esto estaba tirado en el piso no sé por cuánto tiempo. Vale, amigo, yo soy un abridor de banana, pero. Nivel máximo. Vale, con cuidado. Ahora vamos a abrirlo. Ah, yo, amigo, está el tiempo, boludo. Miren eso. Vale, está el tiempo. Uf, amigo. Por siempre, como dicen, feo por afuera, pero dentro por lindo. Tío. Bueno, amigo, está. Lo único malo que tiene eso. Pero eso no es nada, eso se quita. Amigo, pero está. Amigo. No voy a. No, otra vez está la persona esa ahí. No, amigo, muy turbio. Bueno, mi gente, pues ya comimos, amigo, ya estamos muy bien. Ahora, amigo, nos falta una noche más para que se acabe este reto, boludo. Vamos, los pibes, reto militar, boludo. Pero nada, gente, gracias por ver este video. Denle un fuerte like. Y vamos por el último día, boludo. Que estoy muy feliz que ya viene. Bueno, ya viene en unas horas el invitado, boludo. Pero nada,
voy a dormir la hora que ya se está oscureciendo, cayendo el sol. Emma, ni me voy a cambiar el boludo, así mismo lo voy a de esto. Pero nada, gracias por ver este video y vamos con el próximo episodio. Vamos allá.